Ubicada en la Sierra de las Peñas, en el departamento Río Cuarto, la capilla de Nuestra Señora del Rosario de Tegua es un testimonio de la historia regional del sur de la provincia de Córdoba, que se erige desde el siglo XVII. Desde sus orígenes, ha sido un núcleo aglutinador de la población, de su fe religiosa, cultural y de las actividades económicas que la ubicó como un paso frecuentado por quienes transitaban las vías de comunicación que conectaban el litoral con Cuyo durante el periodo colonial e independiente. Hacer una breve referencia a lo que es la capilla de Tegua es realmente bucear y encontrarnos con cosas muy lindas de nuestro pasado, cosas muy curiosas que nos permiten ver una historia en una escala más pequeña, mínima, micro, si queremos decir, y no una historia centrada a un nivel estructural o a nivel macro. Pero que eso micro tiene que ver, como lo vuelvo a insistir, con nuestros procesos de identificación regional, cultural y simbólico. Cuando vine a la universidad y tuve la oportunidad de hacer un trabajo sobre metodología de la investigación histórica, elegí Capilla de Tegua. ¿Por qué? Porque justamente, a pesar de haber vivido cerca de la capilla, desconocía su historia. Y ese fue el móvil, el desconocimiento, la inquietud, el que me llevó a preguntarme, bueno, ¿quién la había construido? ¿Cuál fue su origen? Además de capilla, ¿qué otras funciones desarrolló? ¿Quiénes vivían en el entorno? Es decir, un joven en aquel momento, ¿no?, de 20 y pico de años, curioso por su pasado regional. Y allí comenzó este proceso de investigación en la cual me encontré con la sorpresa inicialmente de que la historia de la capilla de Tegua era mucho más profunda e importante de lo que yo pensaba. Hacer la historia de la capilla, en primer lugar, tenemos la dificultad de que toda la documentación que hay es poca. Es muy poca la documentación que hay y a su vez es fragmentada. Esas son las dificultades que tenemos. Por lo tanto, hacer una historia procesual, porque pensemos que la capilla de Tegua es de mediados, finales del siglo XVII. Hacer una historia procesual en base a los documentos que uno encuentra son relativamente muy difíciles. Fue todo un desafío. El primer documento que aparece como tal, señalada como capilla de Tegua, data de un testamento. Es el testamento de quien era el dueño de la capilla, era el alférez Miguel Fernández Montiel, y ese testamento data de 1696. En el mismo, él dice que en su estancia de El Tala, había en el paraje de Tegua, había una capilla edificada en honor a Nuestra Señora del Rosario. Y describe brevemente algunas características edilicias de la capilla. Por lo tanto, esto nos permite aseverar dos cosas. Primero, que la capilla inicialmente era un oratorio familiar. Es decir, no cumplía funciones, como podemos entenderlo hoy, como de un templo, ¿no? Sino que era un oratorio familiar que estaba construido en una estancia muy pequeña, en un paraje llamado El Tala, ¿no? Eso lo describe muy claramente el testimonio, que después se asocia a Tegua porque estaba en la cercanía de lo que es actualmente el arroyo de Tegua. Es importante destacar que ese terreno donde se erige la primera capilla de Tegua había sido adquirido por Miguel Fernández Montiel y se lo había comprado al general Jerónimo Luis de Cabrera, es decir, el nieto del fundador de la ciudad de Córdoba.
Es decir, que encontramos en la compra de este terreno y en la edificación de la capilla realmente el primer proceso inicial de la ocupación y poblamiento del territorio colonial, ¿no es cierto?, en lo que sería el sur de la provincia de Córdoba. Es importante también destacar quién fue Fernández Montiel, ¿no? ¿Quién fue este personaje que realmente muy pocos datos encontré, pero sí me pareció muy curioso? Primer punto, era una alférez real, ¿no es cierto? Ya era un cargo que le otorgaba el cabildo, ¿no?, a determinadas personas en la colonia, y el alférez real tenía las funciones justamente de llevar en las procesiones religiosas o en las manifestaciones públicas los estandartes de la corona española. Ese era el alférez, una de sus funciones. Era hijo de un sargento mayor, Ignacio Fernández Montiel, pero la familia era originaria de Santa Fe. El dato que tengo es que esa familia era originaria de Santa Fe y que la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Tegua, es una Virgen, insisto, de una factura hecha del siglo XVII, originalmente estaba en la estancia de su padre, ¿cierto?, de Fernández Montiel. Y le pide al hijo, en su testamento, que construya un oratorio en honor a la Virgen. Miguel Fernández Montiel, en lugar de hacerlo en su lugar de origen, que era Santa Fe, lo hace en lo que es el paraje El Tala, Tegua. Él señala que esa capilla era para dar cumplimiento a la voluntad testamentaria de su padre. No obstante, lo bueno, lo interesante, es que a partir de la primitiva capilla de Tegua, que no es la que podemos ver hoy, se va constituyendo en un núcleo social y también económico, ¿no? Y se va poblando lentamente lo que sería el paraje del Tala Tegua. Esto se puede observar documentalmente en el año 1746, el nieto de Miguel Fernández Montiel reconstruye la capilla. Nuevamente, pues la primera era muy endeble, de adobe, él construye y amplía la capilla. Y allí él hace referencia a unas familias, ¿no?, que ya estaban viviendo en esos parajes. En su historia reciente, la capilla de Tegua pasó por un proceso de revalorización y restauración edilicia que se desarrolló en dos etapas. La primera, a mediados de los 90, que estuvo a cargo de la Municipalidad de Helena, en la que se hicieron reparaciones generales al interior de la misma. Y la segunda, que corresponde al año 2016, cuando el gobierno provincial oficializó la puesta en valor a cargo de especialistas. Un hecho histórico ocurrió en el año 2018. La capilla de Tegua, restaurada y recuperada, fue inaugurada para el patrimonio provincial. Finalmente, gracias al diálogo, gracias al trabajo conjunto, se pudo lograr esto, que ahora lo vemos en la repercusión que está teniendo ya la capilla reinaugurada, con las visitas de la gente. Verdaderamente experimentamos que Tegua está presente. Fue un gran desafío trabajar con un monumento histórico nacional, con la impronta de una capilla que tiene parte del siglo XVIII, mucho del siglo XIX y también parte del siglo XX. Si bien en su origen habría sido una capilla de 1696, como dice la historia, pero testimonios de esa época no quedan. Sí, del siglo XVIII. Entonces era como una gran responsabilidad, un gran compromiso y una toma, digamos, de criterios metodológicos de intervención en cuanto a la conservación de patrimonio histórico, comprometido, ¿no? En realidad cuidado, muy hablado, muy conversado en cuanto a los criterios, a las metodologías, a los recursos a utilizar.
es un logro debido a la tarea mancomunada de distintas instituciones, después de un largo camino que no fue fácil, que tuvo sus dificultades, sus adversidades. Es un logro que la capilla vuelva a ser el lugar donde se celebra la fe y a la vez la comunidad de la zona comparte la fiesta. Creo que es cumplir con el objetivo para el cual en su momento se edificó allí esa capilla. La restauración del interior de la capilla consistió en la recuperación de las pinturas que se encontraban a vista, que era una pintura lacal, pero previo a eso se hicieron estudios estratigráficos como para determinar la historia estética de la capilla. Un halo de presencia atrajo el compromiso de Julio Oviedo, un lugareño que desde 1982 no cesó en su interés por recuperar y resguardar este patrimonio. Hace 35 años que estoy aquí en la zona, soy nacido un poquito más allá de la capilla de Tegua, y por ver esto que estaba cada vez más en el deterioro, en el abandono, y empecé por cuenta mía a venir a limpiarla, a cuidarla, a arreglarla. Empecé a concurrir a la municipalidad. Después entró Néstor Zunino y junto con él hicimos y luchamos y íbamos a todos lugares donde nos prometían que nos podían dar algo. Y en esos días que nos dan la noticia que nos iban a abrir el camino, Néstor me llama y me dice: Julio, estuve con el gobernador y nos dan un dinero para restaurar la capilla de Tegua. La capilla de Tegua, enclavada en un entorno natural de gran belleza, custodia el descanso de quienes fueron precursores de la comarca. Experimentamos que Tegua está presente en la cultura de nuestra gente, de nuestra región, bueno, ya sea porque mucha gente está ligada desde lo familiar, por sus difuntos allí en el cementerio, o sus abuelos que han recibido algún sacramento, o también porque, gracias a Dios, creo que hemos crecido en todas estas últimas décadas en la conciencia de lo que son los bienes culturales y, bueno, en este caso, un bien cultural de carácter religioso. Fiel testimonio del acervo cultural, de la expresión de nuestros antepasados, hoy la capilla Nuestra Señora del Rosario de Tegua se erige en un monumento histórico que trasciende las generaciones y las épocas. Del altar es posible observar con detalle una inscripción que dice: Beneficencia de la señora María Dolores Buteler de la Torre, benefactora de la capilla, quien donó parte de su fortuna para la construcción del altar y el amueblado del templo. Dos objetos religiosos completan el altar. El primero, una lámpara de bronce que sirve para indicar la presencia del cuerpo de Jesús en el sagrario. Y la segunda, una imagen de Santo Domingo. Observada en detalle, advertimos que es de madera y que en su mano tiene un libro escrito en latín, lo que permite suponer que es, luego de la Virgen, la imagen más antigua que se conserva en el recinto. Los intentos de reposicionamiento religioso y cultural de la capilla de Tegua comenzaron a evidenciarse cuando fue declarada Monumento Histórico Nacional en el año 1976, siendo por muchos años el único edificio con dichas características en el sur provincial. A pesar de ello, las diferentes políticas culturales no llegaron a revertir el olvido y deterioro a que fue sometida hasta mediados de la década de 1990 del siglo pasado y en el reciente proceso de restauración
a cargo del gobierno provincial. Es un hecho muy significativo, muy importante para la diócesis de Río Cuarto, pero entendiéndola como el conjunto de todos los creyentes del pueblo de Dios. La Iglesia desde los orígenes ha estado siempre muy vinculada a la cultura. Entonces, poder rescatar este testimonio de fe de tantas generaciones y que a la vez es un monumento histórico nacional que ya es patrimonio de toda la región, de toda la provincia, es una gran alegría. Entre las acciones más destacadas pueden citarse la donación por parte de los propietarios del terreno en el cual se ubica el edificio y el cementerio al Estado y la resignificación que tiene para los habitantes del lugar. La ampliación de la capilla, la construcción y todos los muebles que existían en la misma, como los órganos, incluso el retablo, recibieron o beneficio a través de una voluntad testamentaria de doña María Elena Buteler de la Torre. Las familias de la Torre y las familias Buteler se constituyen a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en las familias económicamente más prominentes de la región. Por lo tanto, y en función de sus convicciones religiosas, realizaban donaciones a la iglesia. Y ella fue la última en donar, y lo que nosotros podemos observar es el retablo, insisto, el órgano que ya no se encuentra más, como algunas imágenes religiosas fueron de principios del siglo XX. Emplazada entre Elena y Alcira Gigena, la capilla de Tegua es testimonio silencioso del pasado del sur de la provincia de Córdoba. Incluso también desde un punto de vista económico, Tegua se va a articular con otros espacios económicos de lo que era la colonia como una zona de invernada de ganado mular, que era destinado fundamentalmente para satisfacer las demandas del mercado potosino, ¿no? Es decir, el mercado potosino, recordemos que era el principal núcleo económico durante toda la colonia, la extracción de plata, y eso necesitaban gran cantidad de mulas. ¿De dónde provenían esas mulas? De aquí, de esta zona, y también de todo lo que es actualmente el noroeste argentino. El declive de su importancia comenzó en las primeras décadas del siglo XX, cuando el nuevo modelo económico agroexportador y el perfil inmigratorio de la sociedad desplazaron el eje productivo de otros espacios adyacentes, construyendo un destino asociado al recuerdo de épocas pasadas. Durante todo lo que es la época de la colonia, siglo XVII, siglo XVIII, Tegua a su vez también se constituye en un nodo de comunicación. Los caminos pasaban por Tegua y pasaron durante mucho tiempo hasta que, una vez fundada Río Cuarto a finales del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX, comienzan a ser más seguros para transitar los caminos de esta zona de la provincia. Pero hasta inicios del siglo XIX, Tegua ocupaba, dentro de la cartografía, está muy bien señalado cómo el camino se venía, procedía de lo que sería actualmente Villa María, cómo se desvía, llega hasta Tegua y de allí, en lugar de venir a la Villa de la Concepción, se derivan directamente hacia lo que es Achiras. Este templo resguarda entre sus muros una historia de más de 3 siglos. La idea es recuperar, digamos, estructuralmente lo más auténtico a cómo se llega a nuestros días, quitando sí todo el deterioro que ha producido el tiempo, el abandono, la acción del humano. Encontramos restos de balines en el retablo, no solamente en la puerta de ingreso, las balines de aire comprimido incrustados en el retablo de madera. Entonces, no solamente el tiempo provoca estos deterioros,
La recuperación de toda la capilla, de todo el interior, significó esto, ¿no? Un compromiso para recuperar el esplendor de un retablo de madera policromado y metalizado con pan de oro y de plata que no se veía. Tratamos de limpiar lo más que pudimos atrás del retablo, encontramos un ingreso, cómo entrar, meternos en el interior del retablo, porque en realidad había sido durante mucho tiempo propiedad de búhos y de murciélagos. Entonces era su morada. Nosotros de alguna manera vinimos como a interferir en su vida. Se hizo un trabajo de desinfección diario, prácticamente probando distintos mecanismos, distintos productos. Recuperar un patrimonio histórico nacional pone en valor la huella importante que la capilla dejó en la región. La capilla de Nuestra Señora del Rosario fue un oratorio, es decir, familiar. Pero con el paso del tiempo y debido al poblamiento de esa zona, se requirió la necesidad de una atención espiritual más permanente. Por lo tanto, al constituirse el curato del Río Cuarto, que fue la primera división administrativa religiosa que tuvo este espacio del sur de Córdoba, Capilla de Tigua se constituyó en justamente un lugar donde regularmente iban los sacerdotes a bautizar, casamientos, etcétera, ¿no es cierto? Y después sí también encontré que a mediados del siglo XIX la atención espiritual se hizo más frecuente a partir de la orden de los franciscanos. Es decir, desde el momento en mediados del siglo XIX, cuando los franciscanos se instalan aquí en Río Cuarto, la orden, toman a Tegua como uno de los lugares, la capilla, en donde desarrollar su labor pastoral y evangélica. Y allí es bastante frecuente la presencia de los franciscanos, que en este momento queda como ejemplo una imagen de San Francisco de Asís, que sería, desde mi punto de vista, la segunda imagen más antigua que podemos encontrar en la capilla, ya que la Virgen de Nuestra Señora del Rosario es una imagen colonial propia del siglo XIX, pero que lamentablemente ha sido vandalizada. La imagen de Nuestra Señora Rosario. Vandalizada, se le había robado y restituido su corona, se le cambiaron las vestimentas, por lo tanto, solamente lo que quedaría, ¿no?, y original sería la estructura de sus manos, su cara y el pedestal que la sostiene. Con respecto a la imagen de la Virgen de Rosario, es una escultura de madera también policromada. Inicialmente la idea era trabajar paralelo en la misma capilla todo lo que es la parte edilicia y destinar una zona para el trabajo de imaginería. Pero bueno, entre los tiempos y algunas dificultades que hemos tenido no pudimos organizarlo como tal, por eso es mejor trabajarlo en taller. De todos modos, se trata de un trabajo de conservación de la pieza que tiene que ver con la limpieza, la fijación de la policromía que esté en peligro de caída y de pérdida, con la reintegración de los volúmenes, si faltan estucos, y con una reintegración cromática con neutros o bien con hacer una abstracción de los colores que faltaren para completar y que se pueda leer una imagen completa. Cada año, la fiesta de la Virgen del Rosario de Tegua congrega a peregrinos a visitar la capilla en la que convergen la historia, la religiosidad e identidad de los pueblos de la región. La fiesta de la Virgen del Rosario de Tegua, que es el 7 de octubre, nunca dejó de celebrarse. Al obispo le interesaba sobre todo que, además de recuperarse el monumento histórico, se recuperase también este monumento que es expresión de la fe de una comunidad. Además de esta fiesta del 7 de octubre, los sacerdotes de la zona han decidido celebrar cada primer domingo por la tarde la Santa Misa, y en lo que va de este año, desde la restauración hasta el momento, estamos viendo una numerosísima asistencia de gente que además van a pasar el día o van a pasar un momento a la tarde. Lo cual también nos llena a nosotros de alegría, porque vemos que la capilla cumple esa misión que siempre ha cumplido, que es congregar a la comunidad, reunir para rezar, expresar la fe, pero, y también para que
la comunidad se encuentre, se vincule. A través de estas intervenciones logramos de alguna manera que estos monumentos sigan permaneciendo. No pertenecen a la época que hoy estamos, que vivimos, son de otra época, pero sí permanecen en la historia. Y poder ayudar o colaborar en esta perpetuidad para que todos podamos disfrutarlo, para que vuelvan, para que se renueven los compromisos, digamos, de festividades, festejos, misas en la capilla, que vuelva a tener la vida que cuentan los lugareños que antes tenía, es una satisfacción personal muy grande. Lograr que alguien recuerde, como ha pasado gente que viene a visitar y que entra y dice, ay, yo me acuerdo que era así como lo limpiaste. Es de poder devolverle de alguna forma un recuerdo a alguien, es impagable. Y desde lo profesional, trabajar en un monumento de esta índole, con esta trayectoria, con la antigüedad que el edificio lleva en sus muros, en distintas épocas, porque tenemos siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, entonces es realmente altamente satisfactorio. Cada 7 de octubre, la conmemoración de la festividad de Nuestra Señora del Rosario que le da nombre a la capilla, el sentir popular hace que se transforme en un símbolo identitario de quienes habitan la región al reforzar los lazos entre nuestro pasado y el presente en un diálogo permanente entre la fe, la cultura y las historias que guarda la capilla de Tegua. El desafío es mantener ese diálogo que enhebra los hilos de lo que hoy somos y nos define como sociedad.